Comenzamos el capítulo con un verbo nuevo, dar, que en inglés es to give. To give. G-I-V-E. Ahora pongamos en práctica el verbo dar en algunas frases. ¿Puedes darme el billete? Darme en inglés es give to me o give me, dependiendo de la frase. Tenemos ahora otra palabra nueva, billete, que en inglés es ticket. Ticket. T-I-C-K-E-T. -e Entonces, ¿puedes darme el billete? Can you give me the ticket? Can you give me the ticket? Seguimos practicando el verbo to give. Tienes que darme tu camisa. Recuerda que tienes indica posesión y en inglés es you have, pero tienes que indica obligación y necesidad y en inglés es you have to. Darme en inglés es give me. Entonces, ¿cómo sería la frase completa? Tienes que darme tu camisa. You have to give me your shirt. You have to give me your shirt. Por favor, dale mi número de teléfono. Por favor, ya sabes que en inglés es please, please. Dale en inglés es give him, give him. Número en inglés es number, number. Y teléfono es telephone, telephone. Por favor, dale mi número de teléfono. Please give him my telephone number. Please give him my telephone number. Veamos ahora una palabra nueva: helado, que en inglés es ice cream. Ice, I-C-E. Cream. C R E A M. Por favor, dame un helado. Un es an, porque la siguiente palabra empieza por vocal. Entonces, please give me an ice cream. Please give me an ice cream. Por favor, danos comida ahora. Danos en inglés es give us, give us, us. Please give us food now. Dale tiempo para terminar el trabajo. Dale tiempo, give him time. Entonces la frase completa sería give him time to finish the work. Give him. Time to finish the work. Veamos otra palabra nueva. Decir que en inglés es to say o to tell. To say, s-a-y, o to tell, tell, t-e-l-l. -l. ¿Puedes decirme la hora? Decirme en inglés es tell me. Entonces, la frase sería, ¿can you tell me the time? ¿Can you tell me the time? Por favor, dile que no puedo ir hoy. Dile, tell him. Entonces, la frase completa sería, please tell him that I cannot come today. Please tell him that I cannot come today. Por favor, di algo. Please say something. Please say something. Ahora aprendamos tres palabras nuevas. Semana en inglés es week. W -E -E -K, W-E-E-K. Week. Próxima en inglés es next, next, N-E-X-T. Pasada en inglés es last, last, L-A-S-T. Ahora veamos estas palabras en una oración simple. Dicen que no es posible la semana próxima. Dicen they say, próxima semana, next week. Entonces, la frase completa sería, They say that it is not possible next week. They say that it is not possible next week. ¿Cómo se dice gracias? How do you say thank you? How do you say thank you? Dinos más. Tell us more. Tell us more. Nadie me dice nada. Nobody tells me anything. Nobody tells me anything. Aquí tienes algunas palabras que se escriben de manera muy similar y tienen el mismo significado en inglés. El sufijo oso. Al final se convierte en inglés en os. Entonces, curioso en inglés es curious. Curious. Delicioso es delicious. Delicious. Glorioso es glorious. Glorious. Numeroso es numerous. Precioso precious. Religioso Religious. Ahora vamos a utilizar estas palabras en algunas frases. Aquí está la primera frase. Porque eres tan curioso. La palabra nueva de esta frase es tan, que en inglés es so. Entonces, tan curioso sería so curious. So curious. Entonces. La frase completa sería: Why are you so curious? Why are you so curious? Seguimos practicando con estas palabras que hemos aprendido. Los niños pequeños son muy curiosos. Los niños pequeños, the small children, son, are, muy curiosos. Very curious. La frase completa sería: The small children are very curious. The small children are very curious. Este anillo tiene una piedra preciosa. Anillo en inglés es ring. Entonces, la frase completa sería: This ring has A precious stone. El tiempo tiene un valor precioso. Time has a precious value. Time has a precious value. Soy muy religioso. I am very religious. I am very religious. Todo está delicioso. Everything is delicious. Everything is delicious. Eres tan misterioso. You are so mysterious. You are so mysterious. Este trabajo es bastante tedioso. Trabajo en inglés es job. J-O-B. Work y job son dos palabras que tienen significados similares, pero diferentes. Job se define como una actividad que un individuo realiza a cambio de una retribución o pago específico. Work tiene un significado más amplio y puede referirse a todo tipo de actividades que un individuo hace. Entonces, este trabajo es bastante tedioso. En inglés es This job is quite tedious. Tedious. Vamos a ver más palabras nuevas. Firmar que en inglés es to sign, to sign S I G N. Y documento, que en inglés es document. Document. D-O-C-U-M-E-N-T. Repetimos. Firmar. To sign. Documento. Document. Entonces. Voy a firmar el documento esta noche. I am going to sign the document tonight. I am going to sign the document tonight. Basándonos en la última frase, esta es un poco diferente, pero deberías hacerlo sin mayores dificultades. Voy a firmar el documento mañana por la noche. I am going to sign the document tomorrow night. I am going to sign the document tomorrow night. Veamos una palabra nueva. Aprender que en inglés es to learn, to learn, L-E-A-R-N. Quiero aprender inglés desde el próximo mes. Quiero aprender. I want to learn inglés desde English from el próximo mes, next month. Entonces... Quiero aprender inglés desde el próximo mes. En inglés es I want to learn English from next month. I want to learn English from next month. ¿Dónde quieres ir para aprender inglés? ¿Where do you want to go to learn English? Where do you want to go to learn English? Pasemos a ver otra palabra nueva. Divertido en inglés es fun. Fun. F U N. Entonces, veamos la frase siguiente. Es divertido aprender música. Es divertido. It is fun. Aprender, to learn, to learn, música, music. Entonces, la frase en inglés sería It is fun to learn music. It is fun to learn music. Siempre en inglés es always. Divertido, como ya sabes, es fun. Pero me divierto en inglés es... I have fun. Entonces, intenta traducir esta frase. Me divierto siempre en la fiesta. Me divierto, I have fun. En la fiesta, in the party. Entonces, la frase completa sería, I have fun in the party. Pasemos ahora a ver una oración simple. Siempre tengo hambre. I am always hungry. I am always hungry. Como ya sabes, la palabra nuevo o nueva en inglés es new y cumpleaños es birthday. B-I-R-T-H-D-A-Y. -D entonces ahora intenta traducir esta frase. Siempre me gusta llevar una camisa nueva en mi cumpleaños. En esta frase hay una palabra nueva que es llevar. Y en inglés es to wear. To wear. W E A R. Vamos a ver la oración por partes. Me gusta, I always like. Llevar una camisa nueva to wear new shirt en mi cumpleaños on my birthday. Entonces, la frase completa sería I like to wear new shirt on my birthday. I like to wear. new shirt on my birthday Libro en inglés es book book el plural de libros en inglés es books books b o o k s Entonces tenemos que comprar libros nuevos en inglés sería we have To buy new books. We have to buy new books. ¿Es tu cumpleaños la próxima semana? Es una pregunta y vamos a dividirla en partes para entenderla mejor. ¿Es tu cumpleaños? Is your birthday? La próxima semana, next week. Entonces, ¿es tu cumpleaños la próxima semana? Sería is your birthday next week is your birthday next week como ya sabes nuevo en inglés es new, pero cómo es viejo en inglés viejo en inglés es old old o l d y antiguo también se puede expresar con old entonces. Echémosle un vistazo a esta frase. Nadie quiere el viejo coche. Nadie en inglés es no one o nobody, como ya sabes. Entonces, la frase sería: Nobody wants old car o no one wants old car. Sevilla es una ciudad antigua. Sevilla Is an old city. Sevilla is an old city.